Buen día, Bianchi. ¿Cómo estás? Tu viejo está bien, no te hagas problema. Lo que pasa es que hoy me hago cargo yo, porque bueno, llegamos a un acuerdo, así que hoy te vengo a despertar. Yo, aparte, mejor yo le pongo más onda, ¿viste? No, no me pongo a hacer cualquier cosa con tal de meter un chivo, así que tranquila. Lo único que te voy a pedir es que te vayas a lavar los dientes con esta nueva pasta natural purificante de colgate y con este nuevo cepillo rosa de colgate, de cerdas suaves. Andá a lavarte los dientes pues después te voy abajo a desayunar. Bienvenidos a la tercera temporada de Radda House Más en Casa Que Nunca. Hoy, hoy, Ferchu House o Ferme House, como más te guste. Las mujeres tomamos el poder. Acordate que cuando abrís las puertas de tu casa, abrís las puertas de tu corazón. Sean bienvenidos. Hola, Bianchi. ¿Cómo va? Eh, ¿Estás hablando con una amiga sordomuda? No, estoy haciendo TikTok. Ah. <laughs> claro, el TikTok. Viste que hoy entrevisto a tu papá. Sí. Necesito data, data de tu viejo, uh -huh. no sé qué preguntarle. Eh, preguntarle por qué compra tanto muñequito. Es verdad. Ya o sea, no entran acá en la casa. Le puedo preguntar, no sé, si en algún momento va a parar de hacer la corneta. La corneta, yo le dije que la... ¿En serio? Esta carita hizo, era la fama de mi padre. Tenés razón. Vamos a ir por ahí, vamos a ahondar por ahí. El primer video que se hizo conocido de él, ¿quién estaba? Me jodé. Todo el éxito de papá gracias a mí. Todo, porque me hace caso a mí. El perro no le gustaba a los perros, ahora es el amante, tiene un canje con comida, yo le regalé el perro. Lo vamos a desenmascarar, te digo. Lo hacemos mierda esta noche. ¿Mm -hmm. Vos tenés que tener un programa. A 24-7 de Bianca. Bianca es lo más. 24 horas de Bianca es lo más en flow. Nunca te dije Fer, pero me caes bien. Me gusta la pareja que hacen con mi papá. Son como que hacen boludeces juntos, son como dos boluditos grandes. Sin ofender, sin ofender. Permiso, suerte. ¡Bienvenidos! ¿A dónde? Ferme, house, tunga, taca, taca, tunga, tanga, tanga, tunga, 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 tunga. No sé cómo no me tienen tocando el bajo en tu banda. Tocas muy bien el bajo. ¿Viste? Sí. El, ¿Qué vamos el... a hacer con este? ¿Va a tener un límite el perro? Vení. Este Vicente. perro va a tener límite, mío el mío. No. Un perro bueno, estrenado. El tuyo pues, está cansado porque es un bebé. Este es un señor que sale de noche. Es un papelón tu perro. Y... Digo, Mirá a este perro, le, le dije. Andai. Honorio, necesito vamos. que te quedes acá para la entrevista. Y ahí está. Bueno, alguna vez te imaginaste tener un perro? No. Y fue gracias a vos, tuve un perro, una perra. ¿Cómo se llamaba? Catalina. Catalina. Fue tan importante en la familia y tan fuerte Catalina en nuestra familia que fue como fue irreemplazable. Entonces yo no imaginaba más con un perro. Pero ¿cuántos años tenías vos? Yo tenía desde los 7 hmm. hasta los diecisiete. O, o de los 6, de los 18, ¿sí? Vivió lo que tenía que vivir el perro. No, se, eh, se murió cuando se separaron mis viejos. Ah. Y escucha esta tremenda. Vaya. Mirá algo eh, <laughs> Mi viejo se separa, se va de mi casa. Claramente el, eh, el jefe de la jauría para la perra era mi papá. Sí. Y ahí Catarina se viene al pique, pero mal cuando se fue mi papá de mi casa. Después mis viejos volvieron, ya conocé la historia. Perdón, ¿el, el, la, la, ¿la perra se deprimió? como la mierda se deprimió en su lecho de muerte mi madre que mi Caterina estaba así amo esta parte tanguito tuya porque la, la gente no la conoce tanto para mi madre la va a ver a la veterinaria ya en sus últimos minutos de vida y la perra en su lo, lecho de muerte en dice. su lecho de muerte sí. lo único que hizo la perra fue y reventar el, el plato de comida cuando la, vió cuando a mi la vio cuando la vio tu mamá tremendo Tremendo. Estaba canalizando está. la perra ¿Sí? lo que le pasaba ¿Vos? a tu papá. Porque pobre pobrecito, perra. papá sabe cómo estaba. Pero Un qué pobrecito. Cagado, cabazo, estaba, ¿eh? Pero qué pobrecito. Pero pobre, porque sabido de mi casa, ¿no? Es boludazo. Ah. Igual que mi mamá, habrán tenido sus errores como pareja, no lo sé, no me importa. Pero el que sabía era mi viejo, entonces el que se fue con el bolsito. No te vayas, chavo, fue mi papá. Entonces la perra se calentó con mi vieja, porque Muy entendía bien. que había sido entendió mi vieja que quería dijo a Roberto de acá. Entendió todo. Y listo, mira cómo arrancaba una nota. Pinocho con hoy. Pero... <laughs> bueno, ellos volvieron y vos de ahí nunca más una. O sea, pero la perra murió de, después de eso? Sí, a las la dos horas, tres horas. O sea que la separación de tus viejos sí. se llevó la vida de una perra. De una perra. Que una perra que vivió como una reina, un encanto de perra, una perra inteligente como Honorio. O sea, no que como ahora... el tuyo. Un... Basta de hacer esta diferencia, porque en las redes te van a matar y eh. mirá que la gente está jodida ahora en las redes. ¿eh? Pero, no boludíes con eso. Pero Vicente es un perro ordinario. ¿Qué va a ser ordinar? Mi vida es eh, de elite. ¿Qué va Este careta... Cariquilli. De élite. De elite de la serie elite ¿De qué élite? Él madre? salió de ahí. Es un perro que no mide más de 30 centímetros. ¿Y qué Mira, tiene perro que ver? No, discriminación, te vamos a hacer mierda una en las redes esta No, Discriminación, es una discusión. Sí. Vamos Yo, salir... me Yo lo quiero mucho, a Vicente. Lo quiero mucho. La tengo mucho aprecio. ¡No! Es un perro chiquito, el perro chiquito no es perro. Es otra ¿Qué cosa. Es perro chiquito no es perro que tiene 70 años. Esa, es <laughs> me decía mi papá. <laughs> Para mí, el perro chiquito no es perro. ¿Para qué lo querés? Me decía mi papá con mi perro chiquita. ¿Para qué la querés? Si no hace nada. ¿Es un perro chiquito? Este boludo no hace nada tampoco. Y este boludo, peor. Lo único que hace es romperlo. Y salta huevos. y te tira la mierda. No, es un chiste, es todo mentira lo que dije, los perros chiquitos. Pero porque hay, hay, una, hay una linda riña con los perros entre nosotros. Sí. Nos peleamos todo el día con los perros y mostramos lo, nuestra Lo lindo que hacen los dos exactamente igual es lamerse el pito. La, hace. Él se lame los huevos, pero él no sabe que no tiene huevos. No, no sabe que los perdió. Los per, no, se los sacaste vos. Lo, bueno, yo lo castré porque hay que hacerlo. A, a Honorio hay que castrarlo. Sí, porque está un poquito caliente. Está un poquito alzado todo el sí. día. Y Vicente cuando pasa por la veterinaria eh, huele eh, el, la escalera. Huele la escalera de la entrada. Para sí, mí sí. dice: Yo acá entré con huevos, no sé qué onda. No entren, por las dudas, no entren acá porque. Yo puedo estar pas... ahí. <laughs> en un tiempo. Sí, amor, es terrible lo de No, tus mi amor, huevos. vos estás metiendo en la, en la cabeza a la gente de que yo tengo los huevos largos y yo no tengo los huevos largos. Yo tengo huevo de torero. ¿Querés que entreviste a tus huevos? Yo no tengo problema. ¿Querés que saque un huevo? ¿Qué les preguntaré? <laughs> Perdón, bueno, perdón. No, no, yo. no tengo los huevos largos. No los voy a tener eso. largos. Es que esa, ese es mi planteo. es yo no amor, lo tengo. Ganémosle al tiempo. Venir abajo se van a venir abajo, como todos los cuerpos de todas las personas Por del supuesto. mundo. Por supuesto. Entonces. Me preocuparía así. que no suceda. <laughs> así como las mujeres nos sometemos ¿A, cirugía? a No, y a la crítica constante de, "Uy, si te cayeron las tetas, uy, si te cayeron el culo, a los hombres se le caen los huevos, viejo", y de esto hay que hablar seriamente. Sí, obviamente. Y nadie los anda jodiendo de, "Ay, tiene el huevo caído", ¡Opérense los huevos". Yo, pero para, para. Acá empieza la campaña "Hombres, opérense los huevos". Yo, Vamos a estar muy críticas con los huevos por la rodilla. Yo digo dos cosas. Calvo no voy a hacer nunca no, pará, amor, pará, esos pará. pelos están agarrados así, están con la pastillita esa. Yo no de, voy. De, de bueno, decir. al final, eh, mi, mira la cabellera que tengo, Fernanda. No, una cosa es pelo largo por la cuarentena y otra cosa es cantidad. Yo tengo mucha cantidad de pelo. Y acá no hablamos del tema. No, amor, Estamos te en estás engañando. <laughs> Fernanda. Yo, pará, boluda, yo no tengo poco. O sea, no estoy calvo. Ni que, uy, me estoy por quedar calvo. No, pero. Te dejo la pastilla 15 minutos y se cae por todo eso en un viento. ¿Te la olvidas? Es. Pero nunca vi una persona tan preocupada por tomar una pastilla ni cuando eras adolescente y tomábamos anticonceptiva, mira Yo lo tomo cada tres meses y la dejo la pastilla. Y eso lo debilita, no podés dejarla. No, porque si no te, te salen. La contraindicación es que te sale acá un ingeniero agrónomo en el pecho. Bueno. No voy a ser pelado y no voy a tener los huevos por las rodillas. No, pues te los va a operar. Por supuesto. voy a y... hacer un refresh o bien con un precinto me hago un repulgue en las partes de atrás. Entonces... Bien, pasemos a otra pregunta que no sean de los huevos. <laughs> eh, ¿Qué hubiese pasado si en ese regalo fallido que te dio Papá Noel cuando vos eras chico no hubiese llegado la cajita de magia? Mm. ¿Crees que? ¿Que hubieses encontrado igual el camino de la magia de otra forma? Yo creo que sí, porque la magia viene en, en mi familia de, de, de mi tío Juan, de mi padrino, y de mi tío Sergio que tenía unos jueguitos de magia en la casa y a mí siempre me llamó mucho la atención eso. Eh, en realidad no, no me lo pregunté nunca, pero ahora que me lo pregunto es como que no hubiese sido otra cosa. Me la hacen bastante seguido esa pregunta de ¿qué hubiese sido si sí, no hubiese sido esto? Y yo siempre respondo Batman, me hubiese gustado ser Batman. Sí. Pero, como para no, no pensar mucho, porque no no sé. No... ¿Vos hacías igual magia antes de que llegue esa cajita a tu casa? ¿Algo? No. ¿Nada? No, no, como que esa magia fue la que me metió el chip. Y como bien me conoces, cuando me gusta algo, me empieza a gustar mucho. ¿No para? Mucho. Hasta tener una carpintería, por ejemplo. Me, me puse muy goma con que todo lo relacionado que había en el, en el mundo que tenga que ver con la magia, que yo lo pueda adquirir.

Con la magia me había puesto tan rompepelotas ah. y, y ya me habían pobre mis viejos que en ese momento no estaban económicamente uh -huh. como para tirar manteca al techo. Una caja de magia que yo quería en la ciudad de Montermoso que la vi en una juguetería, pero aparte me la habían puesto para mí, en un parante estaba ahí, pin, y no me la compraron. Y no logré que mi viejo me la compre, porque mi mamá en ese momento es cuando se da cuenta de mi manipulación. Ah. Y me dice, Roberto, vení para acá. Y no me la compraron. Claro. Bueno, vos siempre contás que desde muy chico empezaste a hacer tu, tus primeros billetes, empezaste a ganar tu primer dinero haciendo magia. ¿Cuándo entendiste que iba a ser tu trabajo, que tu vocación iba a ser tu trabajo? La primera vez que me pagaron. ¿Y cuántos años tenías? 12. ¿Cuánto, te acordás? 22 pesos. <laughs> Qué increíble. Porque hoy, de plata. hoy es medio alfajor. Hoy es medio alfajor, en ese momento si bien no era un sueldo, no era el equivalente a un sueldo, no era no, sí. nada, pero era era muchísima plata, así hubiese sido 10 pesos o 5 pesos, para mí era mucha plata, porque me habían pagado por hacer me habían pagado por hacer lo que a mí más me gustaba hacer en la vida. ¿Y cómo llegaron a contratarte? ¿Te acordás de eso? Sí, porque había hecho un show anterior en un concurso literario de mi colegio que había que en la entrega de premios. Porque eso, vos me... quisiste, te anotaste. No, ¿cómo, eh, ¿Cómo, Yo había dado una clase de historia de la magia en un trabajo de literatura del colegio. Cada uno elegía un tema que le interesaba. Ah. Uno habló sobre béisbol, otro habló sobre básquet, otra chica sobre historia, qué sé yo. Y yo dije, voy a hacer un, una clase sobre historia de la magia. Eh, y mi profesora Elena Di Sarli me dijo, ¿Quieres hacer este show este show a fin de año? 13 años tenía, perdón, no 12, 13. Y después del show me contrataron. Yo ya tenía tarjetitas, entonces ¿Y ¿Quién te contrató? Tarjetita. Un jardín de infantes. Y yo cobraba 20 mangos y ellos me dieron dos pesos de propina. Mi amor. Y nada, yo no lo podía creer. No lo podía creer. Y de ahí empezaron, te, te siguieron contratando. De una manera pornográfica empecé a trabajar. Para la edad que tenía. Y claro. Que todos los fines de semana tenga un show era un montón. Y vos ya lo entendías en ese momento como un trabajo. Como que iba a vivir de eso, no como un trabajo. Pero ya visualizabas o sentías, estabas totalmente seguro. Es que no... Eh, eh, no había otra, o sea, no, no, había, no había otra opción. Tenía que pasar eso, mm. porque me generaba tanto placer y tanta alegría que era eso lo que tenía que hacer. No podía hacer otra cosa. ¿Qué, qué es o, o cuáles son las cosas que te dan inseguridad? Que vos digas, mira, en esto soy re seguro, como en el trabajo, que a los 12 me di cuenta, mi vocación, mi profesión, pero esta parte es eh, me da inseguridad. Históricamente con las mujeres fui muy inseguro. Vos lo sabes. Tardé un rato largo. En... O siquiera... Sí. Para mi gusto bastante lento, sí. Por eso. Sí. Y eso, digo. Pero... O sea, cagón. Sí. Por eso tardé mucho. Sí, sí, inseguro. O sea, sí. muy inseguro, como... <laughs> le gustaría, no le gustaría. Pero, no. sin embargo, tanto la madre de tu hija como yo, dos minones infernales. Infernales. No, 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 pará, no, no, yo no estoy diciendo, yo soy pobrecito. No, 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 no. boludo, inseguro, pero, donde boludo, el ojo, pero inseguro con las mujeres, ¿Con, con qué más. Ahora no, pero en una época mucha inseguridad con que, piens con que la gente piensa que yo soy un boludo, que tenía mucho miedo a la boludez. Todos somos el boludo de alguien. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué sé yo? Yo tengo grupos de WhatsApp donde bulliñamos a uno sin hacerle nada a él, entre nosotros. No, no, claro, claro. Esa es lo que era en el mundo de la magia, bueno, vos lo sabés, yo te mostré un montón de cosas. Siempre nos sí, mandamos. mira lo que subió, qué sé yo. Entonces, para todo. Yo en una época tenía mucho miedo de ser un boludo general. O sea, que muchos claro. digan, vos sos un boludo. Pero no cuando era conocido, ¿eh? No, no, por eso, no, antes. antes. No. Antes. ¿Por qué remarco esto? Porque... Me he ido de reuniones, me he ido parado de reuniones y me fui. Toda esta gente está pensando que yo soy un boludo. Y me fui. Ah, a nivel paranoia. Había alguna marihuana encima, <laughs> puede ser, pero eh, <laughs> me he parado y digo, chicos, chau chau, 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 Y me he parado y, y te acordás. ¿Qué habías dicho en ese momento? Porque no sé. Generalmente eso ocurre cuando tiras un chiste y no entró como vos pensabas, o tiraste un comentario y dijiste, ey, ey, Y te vas. Creo que... <laughs> no tuvo el éxito que pensaba. Eh, eh, creo que había puesto los huevos en la hielera. No me acuerdo. Claro, que ya los tenías largos ahí. Claro, ya los tenía muy largos. ¿Cómo te llevaste vos y cómo te llevas vos con esa crítica hacia...? Eh, cuando, cuando, hacia vos cuando te señalan como esto es una boludez, ¿cómo te afecta eso? No me afecta porque yo estoy jugando. Bien. Y cuando una persona está jugando, no hace boludeces, está jugando. Y está inventándose un mundo donde no hay ningún tipo de límites. Cuando yo entendí que lo mío iba por lo lúdico, tuve como, Ay, claro, estoy jugando. Y sí, estoy diciendo una boludez, pero están está jugando. Estoy jugando. Hay permiso de todo. pero Estoy jugando a que estoy actuando, estoy jugando a que soy mago, estoy jugando a que soy músico. ¿Jugás al papá? No, ahí no juego. Juego con mi hija, pero no uh -huh. juego a que estoy haciendo el papá. Soy un irresponsable. Uh -huh. Siendo un papá tan joven, vos fuiste eh, papá los 21, 22. 22. 22. Recién cumplidos. Recién cumplidos. ¿Sentiste, qué, ¿Qué sentiste cuando... No cuando te dijeron que ibas a ser padre, sino cuando ya estaba Bianca en tus brazos. O sea, ¿qué fue lo primero que pensaste? ¿Te acordás? Qué divertido. ¿Qué divertido? Y qué miedo. <laughs> ¿Miedo a qué? A todo. Eh, como miedos que, no, que, que nunca los... que nunca nadie los tuvo. Porque, aparte, yo creo que cada miedo que le pasa a cada papá es único, no es el mismo claro. miedo ¿Qué le pasó a tu hermano cuando fue papá? El otro día estábamos mirando una peli, no me acuerdo cuál era, pero eh, un protagonista, el, el protagonista dijo: había sido padre y dijo, ok, ahora no me puedo morir. Claro. Eh, ¿Vos sentiste un poco eso? Sí. Eh, Tengo ah, una vida. Yo ya no soy lo más importante del mundo. Todos somos lo más importante del mundo en la individualidad, nuestro, claro. de nuestro mundo. Yo ya, yo ya no soy lo más importante del mundo. Porque lo más importante es mi hija sin importarme de que yo tengo que hacer las cosas que hago para mí, para, porque me tengo que sentir bien y porque quiero sentirme bien, mm. pero también todo lo que hago es para mi hija y es por mi hija. Por eso cuando yo digo que Bianca lo que, lo que me enseñó, lo, aparte de que me enseñó muchas cosas, lo más importante que me enseñó es que, a que puedo ser Batman. Mm. Y, y nada, es que todo es, es por ella, para ella, pero tampoco me olvido de mí. No, no, pero una forma de enseñarle, supongo, porque yo no soy madre, pero sí fui hija, eh, es eh, haciendo lo que a uno nos gusta. Eh, yo claramente, vos también aprendiste mucho de ver a tu viejo, como contaste en Serendipia, de ver a tu viejo haciendo con tanta energía eh, y euforia una casa en dos minutos, eh, y vos aprendiste viéndolo de lo que sí. hacía. No es que tu viejo se sentó y te dijo, tenés que hacer las cosas que te apasionan con... Mucha, no. eh, mucho esfuerzo y no sé qué. No, vos lo viste. El, el ejemplo más claro es, hija, no fumes, porque el pucho es lo peor del mundo. Mi papá me lo dijo toda la vida, claro. mi mamá también, yo fumo. Eh, y creo que lo otro también es lo mismo. yo a mi, a mi hija le puedo contar, Bianca, tenés que ser apasionada y tenés que buscar tus sueños y tu futuro y darle para adelante mm. y qué sé yo. Pero si yo, qué sé yo, no, no lo hubiese no hecho... No es apasionado, no. no... No se lo puedo transmitir de verdad. Lo otro se lo puedo contar y eso es teoría. Uh -huh. ¿Aprendiste mucho de tus frustraciones o desaciertos? Sí, de lo que más aprendí. ¿Y alguna que te acuerdes? ¿Alguna que te dolió? Talca. Talca. Chile. Recordanos qué fue Talca. Un festival para 150.000 personas, donde no me fue tan bien como yo esperaba que me vaya. Talca como... es la previa a Viña del Mar, ¿no? Sí, en realidad Chile tiene muchos festivales. Yo había estado en uno que me había ido muy bien, muy bien. Fue como un... Momento bisagra en, en mi carrera y fue un pico muy importante de ese festival en la historia del festival, si no me equivoco, ¿no? Tincho. Fue, un, fue como muy importante lo que sucedió. Un argentino que le fue muy bien haciendo comedia a la una y media de la mañana, como que fue muy loco. Que fue en el festival de Olmué. Pasaste de Olmué, pico Olmue, de rating. Trabajar mucho en Chile, sí. que me vaya muy bien, y festival de Talca, un festival muy difícil que todos los comediantes me decían: no vayas, no vayas, no vayas, porque es muy difícil. Eh, porque es un festival muy masivo, gratuito, explotado de gente. Es un festival de música donde meten algunos comediantes en el medio. A diferencia de, Ol de Olmue. Que de era... Olmue, que es otro tipo de festival. Mucha menos gente, son 7.000 personas en vez de 150.000. Eh... Pero obviamente, cuando te dijeron no vayas, es muy difícil, vos ya estabas ahí. Lo voy ya a hacer ahí y encima estaba subido una ola eh, de... De todos goles constantes en mi carrera. Gol, sí, gol, gol. Sí. gol. Nunca el, un no. No había un no. Venía todo bárbaro. Sí. En el teatro, con muy buena cantidad de entradas vendidas. La gira venía muy bien. La banda venía creciendo. Claro, nada ni nadie te decía que no. Vos me habías dicho que no hacía un tiempito. Ah. Una patada en el ojete mira, me habías pegado justo. espectacular. <laughs> venía todo muy bien. Venía todo así, todo Hasta así. Hasta que Fernanda dijo: mira, para mí, esos cuatro libros están desacomodados. mira ¿sí? Y, y ahí y claro, Talca, estábamos, pero, estábamos separados con Talca. Sí. Y Talca entró en un momento en donde la vida, en lo personal, me había dicho, hasta acá flaco. Sí. Y en lo profesional, lo que me dijo Talca fue, boludo, no se puede hacer todo. Claro. Todo no se puede hacer. O sí puedes hacer todo, pero en alguna te la voy a cobrar. También me enseñó a cuidar al equipo. Tenía 10 personas siguiéndome ese tren. Bien, ya no estaba solo, ya no eras el no, pibito de 12 con no, una valija de magia. Tengo un, un equipo de 10 personas en Chile, yo destruido, y, y mi equipo mirándome, esperando que yo también de alguna manera le diga, bueno, muchachos, no pasa nada, hay que seguir, hay que seguir. Claro. Yo siempre quiero ganar. Ganarme la risa del público, ganar amigos, experiencia, ganarle a mis miedos, a mis nervios, a mi ansiedad y a mis resistencias. Pero lo que me define no aparece en las victorias, ni en las ovaciones, ni en las palabras de admiración. Aparece con fuerza en el fallo. ¿Qué pasó? En el sabor amargo de podría haberlo hecho mejor. En repetir una y mil veces en la cabeza la experiencia, tratando de encontrar el porqué. El error no es fracaso. Es la puerta que se le abre al eterno aprendiz. Al que prueba, combina, cambia de estrategia pero no permite que el juicio demoledor del relato exitista lo venza. Se perdona y avanza, porque en el fondo sabe que el verdadero gran fracaso es dejar de intentar. ¿Qué, ¿Qué significó para vos en, en una carrera que obviamente venía más eh, de unipersonales, solo, después... Sumaste a la banda. Fíjate la diferencia, ¿no? Un perro tranquilo, el otro ladrando. No, este guardián. boludo va a entrar a cualquiera a robar, en cambio, a mi hijo. ¿eh? Le va a morre, <laughs> morder los garroncitos y nos va a salvar la vida a todos. Los garroncitos le lo va a morder. El garoncito lo, lo este <laughs> boludo, le, le este va a. Pero este porque la mano. sabe que esto es una falsa alarma. ¿Cómo, que, ¿Cómo fue pasar entonces de unipersonales o algo, más allá de, de que sumaste a la banda, a nivel actoral, sos vos solo? Uh -huh. ¿Cómo fue pasar a. La experiencia teatral de Aladín. Hermosísimo, eh, adictivo, como que me encantaría tener que estar por empezar otra obra así. Encima de ese tipo de obra que es una mega producción de elenco de baile, de canto de sogas que te levanta para arriba, de pozos que se abren. Y la experiencia, que ahí entendí realmente que yo era solamente la parte de un engranaje para que todo funcione. Bien. Eh, en mi obra también soy parte de un engranaje, porque, pero soy el engranaje más grande. Es el que mueve todo la maquinaria. Acá yo era un pedacito que era fundamental de la historia, como todos los demás, que movían, uh -huh. que lo movía ese engranaje gigantesco que era el protagonista. Entonces eh, fue como una experiencia de, de mucho aprendizaje. ¿Y de qué mucho, fue lo que aprendiste? A trabajar en equipo. Aprendí a ser eh, dirigido. Por diferentes áreas. ¿Te gustaría dirigir? Sí. En algún momento sí. ¿Y qué o a quién? Probablemente algún, algún unipersonal, de alguien multidisciplinario. ¿A quién admiras? Todas las personas con las que yo me relaciono habitualmente las admiro. Pero no porque lo admires en todo sentido. Yo, a este de no lo admiro en todos los <laughs> sentidos. Pero no, lo admiro en cosas. muchos sentidos. Pero si tengo que decir, personas que admiro realmente, y esto no es de mm. a vos, y te lo digo siempre que te admiro mucho, pero no por cómo te subís al escenario solamente y con lo que soy de actriz. Gracias. Eh, sino por tu historia y todo, que ya lo hablamos un montón de veces. Eh, a mis viejos, a mi hermano, a mi hermano lo admiro profundamente. Vamos, vamos a hacer una lista imaginaria porque hay, tenés muchos seguidores, eh, no solo seguidores de, de followers de redes, sino admiradores uh -huh. de gente que eh, aprecia honestamente tu trabajo. Si a esos seguidores y admiradores les tuvieras que dar consejos, eh, porque quieren tener una carrera vocacional y profesional como la tuya. Sí. uno de los puntos es rodearte de gente que admires. Que admires. Totalmente. ¿Qué otra cosa, qué otro consejo o frase le dirías? Hace. 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 No te preguntes si va a estar bien, si no va a estar bien, cómo lo tengo que hacer, si ¿Sí lo tengo que hacer, si es el momento, no es el momento, hace, cerrar el ojete y hace. Hiciste mucho vos. No. Haces. Hice re poco, re poco. Eh. Re poco. Re poco. Para todo lo que voy a hacer, hice re poco. Tu motor es pensar en eso que vas a hacer. No, en lo que estoy haciendo y en todo lo que me falta por hacer. No sé qué es lo que me falta por hacer, pero sé que me falta hacer un montón de cosas porque no quiero arrepentirme nada. Porque me arrepentí cuando terminé el secundario, me arrepentí un montón de cosas. Y con quinto año, cuando terminé, a las dos semanas, charlando con un amigo, tomando un vino, fumando un porro, no me acuerdo qué, yo le dije, boludo, ¿por qué no le dijimos a Coldeira que era una vieja de mierda? <laughs> Coldeira es una maestra de mierda. Una lo profesora que veo. de mierda. Todos tenemos mala una mala señora que nos hacía, nos decía cosas feas. ¿Por qué no nos paramos y dijimos, usted es una señora de mierda? Porque te expulsaban de la secundaria. ¿Y qué pasaba? No pasaba nada. ¿Te ibas a otra? Me iba a otra. Y la vida seguía. Pero en ese momento, decir, yo no puedo decir esto porque está. Digo, no estoy diciendo con esto que hay que mandar a la mierda a la gente. Igual, ¿sabes que con esto todos los adolescentes van a salir ahora a putear a las maestras? No, no, en absoluto. Porque ahí hay unas reglas internas que no te lo permiten hacer. Pero cuando, cuando pasas eso, es decir. Qué boludo. Qué boludo. ¿Por qué no agarré y me tiré témpera en las dos tetas en un momento <laughs> la clase en la de clase artística. que hubiese sido una anécdota espectacular? <laughs> ¿Por qué no agarré el, el, el borrador y empecé a hacer.? ¡Oh! En un momento. No sé. Alguna una, una, una barbaridad. ¿Por qué no lo hice? Hubiese sido muy divertido. Sin nunca lastimar sí, a nadie sí. ni bastardear a nadie. No. Esta señora nos bastardeaba mucho, muy jodido. A mí me vivía diciendo por qué no sos como tu hermano, que tu hermano es inteligente, Ay, no como vos. Señora, nefasta comparar a dos hermanos. Toda la secundaria. Cero pedagogía, señora, sí. le vamos a decir Con eso. Hija, pobre, pobre vieja, por ahí era una campeona, qué sé yo, pero ahí era una conchura Sí. Eh, Pasando a otro tema. el librito. Hay ¿Qué un librito significó? Ahí. Aparte de lo que hay adentro. Ay. ¿Qué significó participar en el doblaje de esta película? Re divertido. Estuvo buenísimo. ¿Lo buscaste? Eso Una... fue diferente. Sí, lo busqué. ¿Cómo lo buscaste? Para los que no conocen S la historia. Secándole los huevos a la gente de Disney. Y... ¿Cómo? ¿Por redes? No, no. Primero fue, che, yo había laburado mucho para ellos, internamente para, para Disney. Mm. Eh, para, la, para los directivos y gerentes. Y haciendo cosas. shows. Y shows, en eventos. Y cuando me enteré que estaban haciendo la remake del Rey León, película que a mí me había gustado mucho y me había emocionado. como que fue la primera vez que yo lloré. Viendo una película. Como que descubrí que había una emoción Bien. en el cuerpo. Sí, creo eh, que, que fuimos varios sí. de esa generación. Que no se lloraba solamente cuando te caías de la bicicleta. Claro, Podías claro, llorar. Que, uy, que hice esta sensación tan rara y linda exacto. y me hace llorar, claro, sí. exacto. Eh, y, y ahí empecé como a quemarles mucho la gorra de que yo quería estar ahí en la cosa. Eh, me dijeron, nos encantaría, es muy difícil lo que estás pidiendo. Realmente es muy difícil, porque nunca hubo un doblajista de Argentina para una versión latinoamericana. Y empecé a quemarles ahí la gorra y en un momento dije a, uno, a una persona que labura en Disney, dije, che, lo que tengo ganas es de hacer esto. ¿Ayudará? ¿Qué quiere hacer? Pedirle a la gente que pida por mí en las redes sociales para hacer la voz de, de algún personaje del Rey León. Porque vos para todo esto en las redes habías, eh, ya habías sido muy conocido... Por el Soy Simba. Por Soy Simba y por cantarle el Rey León eh, a Bianca ah. en los claro, videos. Wey, claro, claro el, primer video, el primer video que se viralizó fue sí. ese. Y um, hicimos un video y tuvo creo que 54.000 comentarios... Hiciste un video pidiendo... Pidiendo que arroben a Disney a, eh, y el me dijo, me parece buena idea. Bien. Y ahí como que hizo tanto ruido en las redes y que nada, me, me, me contrataron, me convocaron eh, claramente no como buen doblajista, porque yo no soy doblajista, claro. sino como una persona conocida, o medianamente Pero no sos conocida. Un actor conocido que, conocido claro. que podía hacerlo. ¿Y sí. qué haces, ¿Qué hace, amor? ¿Todo bien? ¿Qué estás haciendo? Estoy mirando una serie en Flow. ¿Qué estás mirando? Got. Got. La, vi, la de los dragones y los tronos. Yo no. Y hemos Son una boche de capítulo. Te hago un resumen y te no, cuento el final. No, no, la quiero ver, la quiero ver. Anda, anda yendo. ¿No crees que me quede acá? No, anda afuera, si quieres. Total... Que invisible, si quieres. Mira. No, hoy no me sale, me voy. ¿Querés ir afuera a ver si te sale? Total, estás abrigado. Bueno, me voy por las escaleras. ¿Querés que me vaya? Por las escaleras. Tiene? Estas escaleras que tengo aquí. Te estoy viendo, amor, te caíste. No sé. Está claro. Anda. Tengo este cuaderno porque yo antes de hacer esta entrevista. Eh, le pedí a la gente en las redes que yo les dije, che, les cuento un secreto, le voy a hacer una entrevista a Gus, ¿qué quieren que le pregunte? ¿De verdad hiciste eso? Sí, y bueno, anoté algunas preguntas, bueno. que claramente no son preguntas que yo te haría, por favor. <laughs> Hija de puta, no hiciste nada, <laughs> dale. Pregunta. Entonces, el público quiere saber. ¿Estuviste con muchas personas cuando estuvieron separados con Fer? ¡Oh, qué chusmas! ¿Quiere saber? No sé. ¿El público quiere...? No, no sé... yo ¿Qué no... ¿Qué le contestamos? No, no, que de eso no hablamos, ni de vos ni de mí, o sea, ninguno de los dos... De lo, no, lo... Nos no nos acordamos. No nos acordamos. No nos acordamos. Bueno, esta no la quiere contestar, así que la vamos a tallar. <laughs> ¿El público quiere saber? ¿Harías un trío? Sí. ¿Yo estoy dentro del trío? No la contestamos, tampoco, ¿para qué la vamos a contestar? No, bueno, pero... Sí, obvio, obvio. ¿Sí? Sí. ¿Y sumarías a un hombre o a una mujer? A una mujer. Es en bajo, voz en voz y yo en ukelele. Qué aburrido eso. Una mujer. Yo una creo mujer. que acá están hablando de trío sexual. Ah, ¿no? una mujer, sí, también. Una, una mujer. mujer. Sí. Ya, como te conviene, ¿no? Una y una. No, ¿por qué? ¿Mujer? O sea, la y la por qué? Era una mujer. Y porque... Claro, tiene... Eh, ¿Pero un, a quién le están haciendo la pregunta? Un trío tiene que ser... No, no, claro, está bien lo que aporta tu amigo de... Cuando sea viejo va a decir puta. ¿Por qué no lo decir? ¿Cómo no? Me chupé sí. una pija, tenés razón. ¡Mi amor! Sí, vamos a hacer un trío, pero vos no vas a estar. Voy a llamar a dos amigos míos, que... eso. ¿Dos amigos? Dos amigos, sí. Dos amigos, listo, haría un trío, sí, con dos hombres, dijo. Acaba sí. de decir eso, ¿eh? ¿Qué? No, después lo editan <laughs> y me van a dejar como un paverga. Eh... La gente, el público quiere saber qué no le perdonarías, qué no le perdonarías a una pareja. Una doble vida, una doble vida, o sea, Heavy. mantener una relación. Uy, con doble otra vida. No tengo más preguntas de. ¿Qué poco? podemos Aparte, todo cantar? sobre lo mismo. ¿Eh? ¿Todo como? ¿Viste ¿no? cómo quiere saber eso la gente? Sí. Tu perro está frotando <coughs> su pene en mi pie. Porque mi perro es muy pajero. A él le sacaron los huevos, no hacía el pito. Entonces, ¿le Mañana le voy a agarrar con la moladora y le voy a sacar el pito. No. Así, por favor. El otro día estábamos haciendo yoga en este mismo lugar y tu perro venía y me pasaba todo ¿Sí? el tronco de su pito. Él hace esto: mi... este, este es el piturri Sí. y hace un. ¿Sí? Como boludo, hace con. Sí. ¿Eh? ¡Uy! ah. Uh. Es como muy de la etapa falo de los nenes, eso, sí. ¿viste? Sí. ¡Uy, el pito. <risa> <risa> ¿Eras Muy pito! ¿Eras pajero de chiquito o no? No das a pajero, no. no. Porque hacías y hacías y hacías y hacías. Ahí sacaba la leche por claro, todos lados haciendo sacaba, cosas. No, la libido, la la libido ahí. sí, la leche. O sea, la, la, la libido la sacaban. Sí, en, sí. En, haciendo cosas. No, 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 no fui muy pajero. Y, o sea, claramente la masturbación es parte de la sexualidad y es hermosa y es. Y, y es una paja. Y. <risa> <risa> Pero. Esta no. Pero eh, no, 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 no era así como tipo, che, pues yo me tengo que reventar un cartucho todos los días. No, 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 porque no. 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 Eh, tenía una pregunta para terminar un poco más. Pero no sé, por es muy aburrida. Eh, ¿Qué es la fortuna para vos? Vivir. Estar vivo. Estar vivo. Viva la vida. Salud, mi amor. Gracias, mi amor. Me pasé muy bien. Yo también. Salud, chicos. Frisco, querido, ¿cómo estás? ¿Sabes que quiero una receta bien contundente de un desayuno bien pocho? Porque viste que ahora yo soy la, host, la hosta, sería de... Bueno, después te explico. Escuchame, quiero... ¿Viste cuando grabaron lo de Ginobili? Que había un... ¿Cierto cómo no fuiste? Qué lástima. Bueno, no importa. Quiero algo bien, bien, bien pocho para comer. Dale, espero tu video. Besito. Chao, Pela. El desayuno que pediste Fernanda, buena capo ralladura de un limón, le pones un poco de pimienta, esto lo reservas ahí un costado, después agarras una palta, le sacas dos rodajitas finitas, esto es para que tenga una base después y si quede parada, fíjate, la pelás, le sacás con la cuchara, lo clásico, y después la pones ahí arriba, ves cómo queda paradita, la dejas ahí, después agarras dos rodajas de pan, le pones aceite de oliva, pimienta y sal, lo pones en la tostadora, pones un poquito de aceite de oliva, antes no es una tostadora, esto esto es una sartén, lo pones en la sartén, cuando el pan queda tostado de los dos lados lo sacás, la palta la pones con los tomates cherry, cinco minutos nada más, ¿eh? fíjate, ves que está ahí media tostadita, también lo sacás, Tres huevos pones en la sartén, a fuego mínimo y lo mezclas, lo mezclas, lo mezclas cuando veas que se empieza a coagular ahí lo sacás y lo seguís mezclando afuera después lo volvés a poner después lo volvés a sacar después lo volvés a poner y así hasta que te queda más o menos crema, te queda con esta consistencia fíjate le agregas una cucharada de queso crema lo mezclas lo mezclas lo mezclas le pones queso parmesano rallado también lo mezclas y después le pones roquefort también lo mezclas con esto te salteas el almuerzo te digo ahí va el roquefort lo mezclás, lo mezclás, lo mezclás, lo mezclás listo ya lo tenés listo en las tostadas que hiciste le pones todo el menjún este arriba la ralladura de limón le echás a todo le pones un poco más de pimienta y tenés un desayuno que no lo puedes creer. También te hice un juguito de naranja y un. ¿Cómo se llama esto? Un yogur con frutos rojos. La cámara está grabando. El sonido graba. Check, check, hola, hola. Rada House, tercera temporada, fin programa. Más en casa que nunca. Toma uno. Nos vamos con esta. Nos vamos con la canción de los Coli, como siempre. Los colis remotamente. Un Coli acá en vivo, otro acá que canta. ESCRIBE Y DICE... NO QUIERO SER SÍMBANO NO QUIERO SER MÁS QUE VOS NO QUIERO SER SÍMBANO PODER ELEGIR QUIÉN SOY Y CUÁNTAS VECES IMAGINÉ oh, oh, SER HIJO DEL REY Y NO TENER EL MUNDO A MIS PIES oh, oh, HACIENDO LO QUE QUIERO Sería un tipo normal, ah, ah. sin ropa en mi placa, ah, ah, ah. Y ni amigos de verdad, ah, ah. iría a fiestas ah, y no podría entrar jamás. No quiero ser sin no, no quiero ser más. Que vos. No quiero ser Simba, no, poder elegir quién soy. No quiero ser Simba, no, no, quiero ser más que vos. No quiero ser Simba, poder elegir quién soy. Ah, ah. Ruido de selva, y ahí nos fuimos. Gracias, gracias. Soy repetitivo, pero gracias por abrirnos las puertas de sus casas. Nos vemos la próxima. Hasta luego.